Piedra, Papel y Tinta, segunda parte. Gracias por estar con nosotros, por dedicar esta hora a este tema. Tomamos una fotografía a esta semana de la carrera electoral, cómo está la oposición, las oposiciones. Es lo que esencialmente hemos hecho en el anterior bloque junto a Marcelo Silva, junto a Francisco Canedo. Y se va a sumar una otra voz para que esté completito el análisis también del oficialismo, que tendrá sus propias pesadillas, sus propias ilusiones. Está junto a nosotros Adolfo Mendoza. Usted es sociólogo y, para terminar de ser francos, ex senador del MAS, así que su voz también es política. Bueno, hoy todas las voces son políticas, no me voy a hacer a la que aquí están los angelitos y el político, no, todas las voces son políticas. Pero usted, de frente, con un camino largo en el movimiento al socialismo, y a quien le voy a pedir que mezcle esa mirada militante y su carácter de sociólogo, que tienen ventajas para mirar estos conjuntos. Gracias por estar acá, Adolfo Mendoza. Gracias a ti y un saludo para los dos colegas que también tienen su corazoncito muy bien definido en la política, más allá de la falsa neutralidad. En eso estamos de acuerdo. Yo estoy descorazonado, Adolfo, así que te soy muy honesto, pero bueno, adelante. Vamos, a ver. Androides también, igual. Pero eso no quiere decir falsa neutralidad. A ver, vamos Uno a comenzar. Uno tiene una posición. Todos tenemos una posición, todos tenemos una posición, sin duda. Y a propósito de eso, de las posiciones y oposiciones, claro, como han hablado de la oposición en el anterior bloque, a mí me gustaría dejar nada más por sentado dos elementos que normalmente no son puestos sobre la mesa de manera objetiva, o sea, más allá de las posiciones de las cuales uno esté hablando, hay algunos rasgos que deben ponerse sobre la mesa de manera objetiva, ¿no? El primer elemento es que no existe en la oposición un programa de gobierno y menos una plataforma programática, que es algo que tiene que ver con reflexiones de corte más ideológico, de posicionamientos políticos de otra naturaleza. Y no es entonces solamente un faccionalismo fragmentado, el de la oposición, sino es la ausencia de una visión programática y, por tanto, visión de país. En el caso del movimiento al socialismo hay deficiencias también programáticas, pero son de otro orden. El gran problema que tenemos en este panorama electoral temprano es una especie de vaciamiento de propuestas programáticas, aunque desde el movimiento al socialismo existe un camino más o menos trazado, pero que también debe ajustarse a las nuevas realidades que vive el país. Y el segundo elemento es que el gran fantasma con el cual se tendría que haber enfrentado la oposición, si es que buscaba, ahora sí, una gran coalición, porque ahora no vemos grandes coaliciones, son fuerzas más o menos pequeñas que están intentando articular una opción ciudadana que actuó al margen de las organizaciones políticas. Ellos ¿Usted? Están tratando de capitalizar lo del 21 de febrero, lo de Bolivia dijo no, pero como fuerzas políticas son pequeñas. Ese gran fantasma se llama la mega coalición. Hay otro gran fantasma, ya que usted habla de fantasmas, hay otro gran fantasma, y esta vez es un gran fantasma para el MAS, y usted lo sabe, es el 21F, es una cantidad de personas que han dicho que Evo Morales no debe postularse una otra vez, abrir la Constitución para dar luz verde a esta postulación. Esa es una bandera que ha unificado, bueno, unificado más o menos, porque ahora estamos viendo algunos quiebres, pero que de repente, como decía Marcelo, en algún momento esta bandera va a flamear más alto. Ese es un gran fantasma. El otro gran fantasma del MAS, porque ya pasemos a hablar del oficialismo, tiene que ser el desgaste del poder. Un desgaste del poder que tiene que ver con un desgaste natural, por no hablar de las heridas que
incluye, que conlleva ejercer el poder. Llámese casos de corrupción, llámese tareas pendientes. Creo que son como los dos fantasmas que están empujando un porcentaje que fue tan duro, que fue tan, tan repetitivo en varias elecciones, ¿no es cierto? El 54, la primera vez, el 2005, en las elecciones del 2005, 54.3, luego que el 64, que el campeón, el Rocky, y ahora ese porcentaje se va arrinconando. Entonces ya no es lo mismo el carácter triunfalista, y usted un poco estaba indagando en eso. ¿Son los fantasmas o me equivoco de fantasmas? Que hablen, los analistas, muy bien. Descorazonados. Muy bien, entonces Marcelo. más allá de los otros fantasmas y traumas que tiene que matar la oposición, sufre la oposición del complejo de Edipo. En este caso el MAS es una especie de padre al que hay que matar. Todos contra Evo, esa es la consigna de algunos. ¿Qué dice y no Marcelo? Tanto, no tanto. Te cuento que los demócratas y la Unión Demócratas Unidad Nacional no está en contra del MAS abiertamente, está en contra de Mesa. Porque se disputan el mismo electorado, o sea, así de sencillo. No vamos a jugar. En este momento lo que están haciendo es una pulseta entre ellos. Estoy pensando que lo que están viendo es apuntar al voto útil, es decir, quién se logra posicionar en esta carrera que es larga, ¿verdad? Y lograr que el otro se baje del caballo, porque obviamente la ciudadanía podría inclinarse por el voto útil, siempre y cuando existe una diferencia muy marcada de uno contra el otro. Si eso no se da, si ambos van parejitos o hay una distancia pequeña, seguramente correrán divididos. Pero bueno, los descorazonados, Adolfo. Y yo creo que el 21 de febrero el gran error fue que los propios políticos de oposición lo mostraron como un fin político, cuando no era un fin político, era un medio. Es decir, el 21 de febrero tenía que plasmarse necesariamente en un instrumento político para octubre del 2019. En sí mismo no era un fin, era un eslogan. Era decir, señores, el 21 de febrero es esto, esto, esto. Pero claro, en las elecciones se juegan instrumentos, se juegan personas, se juegan hombres, nombres. Ese es el gran tema. Lo que ha pasado de manera absolutamente inteligente es que la ley de organizaciones políticas te ha acelerado el proceso a que no puedan surgir nuevos nombres, nuevos hombres de representación del 21 de febrero o la consolidación de otros instrumentos políticos, ¿no? Te ha cortado los tiempos. Yo digo inteligentemente porque lo que ha logrado es precisamente posicionar a Evo Morales en un lado y en el otro lado a los de siempre, ¿no? Es decir, estos, evitando el tema de la sorpresa, del surgimiento de un nuevo liderazgo, de la articulación de un nuevo proyecto político, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenía que hacer el 21 de febrero. Por eso cuando yo pienso que dicen el 21 de febrero, vamos, el 21 de febrero tenía que haber aterrizado. Era un fantasma, pero un fantasma insomne, que estaba dando vueltas, ¿no? Vueltas. Como el comunismo, ¿te acuerdas el texto famoso? Estaba dando vueltas, pero no encarnaba. Y eso tenía que encarnar. Carlos Mesa se lanzó inconsultamente a tratar de encarnar ese fantasma. Y bueno, le pasó lo que le pasó. Es decir, tuvo una respuesta inmediatamente de la propia oposición y de otras plataformas ciudadanas. Entonces, yo creo que eso había que puntualizarlo. El 21 de febrero, ahora, ¿cómo queda? Y yo creo que sí es importante analizarlo. Se queda como un desafío ético-moral del elector frente a la urna. El hecho de decir, señores, el 21 de febrero hubo un resultado que nítidamente, más allá de los malabarismos de interpretación constitucional o jurídica del Tribunal Constitucional, marcaba que Evo Morales no podía volver a ser candidato en estas elecciones de 2019. Voy a permitir que eso suceda en función tal vez de otros elementos, Adolfo. Rational choice, por ejemplo. Estabilidad económica, que el statu quo se mantenga, que siga habiendo crecimiento, etcétera, etcétera, que seguro lo que el MAS pondrá como elemento, es lo que el ciudadano tendrá que ser confrontado. Pero eso no significa que haya desaparecido. Por lo tanto, yo comparto con Claudia el hecho de que sigue siendo un fantasma importante. ¿Cuáles son los fantasmas del MAS, Francisco Canedo? A ver,
Empecemos primero con una breve respuesta, Adolfo. Decías, no tienen programas de gobierno. Adolfo, ¿por qué necesita un programa de gobierno ahora las candidaturas o las organizaciones políticas? O sea, hay un plazo para la presentación de programas de gobierno y ese no es pues un gran acervo del MAS. Es un programa de gobierno, ni más ni menos. Lo que sí habrá que exigirles es una declaración de principios, ¿no? Saber desde dónde están hablando las organizaciones políticas. Ahora sí, pensando en el 21F y los fantasmas. 21F va a dar vueltas hasta el día de la votación. Y va a seguir dando vueltas hasta el día de la votación porque lo que está en disputa en este momento es el grado de legitimidad que va a tener la candidatura del presidente Morales. No, no es si legítimo o no legítimo, no, es cuán legítimo, ¿no? En este caso no es un absoluto, ¿no? Es, a ver, mediremos, ¿no? ¿Quién dice qué? Y eso es con caudal electoral. Entonces, el 21F va a seguir dando vueltas y va a tener un costo sobre el caudal electoral del MAS. Y es que, a diferencia de procesos electorales anteriores, la entrada de mesa del escenario político, pero sin haber logrado articular una alianza con Unidad Nacional y Demócratas, es que Mesa se ha ubicado al centro. Y esa es una novedad. Antes teníamos polos, ¿no? Teníamos Unidad Nacional, el Tudu Quiroga con el Demócrata Social, Partido Demócrata Social, teníamos al MAS. Y de pronto emerge este señor, sabemos de dónde, no es nuevo, ¿no? Aglutina, articula algunas plataformas del 21F y se posiciona como el representante pues, de esas voces, pero se posiciona al centro y eso es bien importante, ¿no? Y por eso decía, yo no lo veo necesariamente malo que no se haya articulado un solo bloque opositor. El que estén fragmentadas ha cambiado la posición del MAS y la ha llevado a un extremo. ¿Sí? Ahora es la posición más extrema de izquierda, si tú quieres, por lo menos de las que tienen chance de disputar el poder. Unidad Nacional y Demócrata está al otro polo y al centro, ¿quién queda? Mesa. Y eso es importante porque él va a encarar, ¿no? Estoy diciendo, diciendo va que sea a tener la más que sea despolarizado no, el campo digo, político. No necesariamente, porque la polarización es discursiva, ¿no? Entonces la polarización puede ser táctica. Y en este caso, por supuesto que le vienen bien a la oposición. También novedad. Antes la oposición, o perdón, la polarización, le era muy afín al movimiento del socialismo. Ahora no estoy seguro. De hecho, les dijera claramente no. Precisamente porque el 21F tiene como principal característica el ser el agregador de ese electorado que no va ni a la izquierda, ¿no? Ni al MAS, ni a la derecha polar, ¿no? Es electorado de 15, 17% que ha hecho que el MAS gane con amplio margen o que pierda también en el referéndum, ¿no? Aunque hasta ahora me da la sensación de que mucho centro discursivo no estamos teniendo. Yo siento cuando veo los informativos y repaso los periódicos que en lo discursivo sigue el no, él actúa autoritariamente, parece un dictador y tal. Y no, de este lado la ciudadanía, la recuperación, el respeto de la Constitución. Discursivamente me cuesta encontrar ese centro, pero de repente estoy... La polarización, por eso te decía, es táctica, está en el discurso. ¿Qué está en juego? ¿Está en juego alguna imagen de país distinto? ¿Algún proyecto de país distinto? ¿No? ¿Alguien está planteando que el Estado no va a tener un rol central como para realmente polarizar el país por temas fundamentales? No, es discursivo, es polarización táctica. No están en juego grandes decisiones en este país. Frente a un sentido común político que establecía que nuestro país existió desde hace algún tiempo, desde el 2016 hasta ahora, una polarización. Este panorama electoral nos está mostrando que en verdad nuestro país no vive una polarización. No hay una polarización. Hay enfrentamientos que son terriblemente retóricos, pero no hay un país polarizado. Ahora, claro, Pancho habla de el copamiento del centro, eso es un recurso de análisis en ciencia política para ver al posible ganador.
Pancho está hablando casi como mesista, porque quien de pronto ubica a su candidato en el centro es el que puede más o menos atraer es el ideal, muchas cosas. Es el ideal político. Entonces, casi, no estoy diciendo que lo seas, tampoco es neutral el asunto, pero eso es lo que quisiera Carlos Mesa, ser el centro. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es que el centro todavía está vacío. No hay polarización, pero tampoco hay el copamiento del centro. El centro es más bien la disputa de el MAS, de Carlos Mesa, de los demócratas, de todo el mundo. Es algo que todavía no logra, no se logra saber por dónde va a ir. Pero además, creo que se le está dando una importancia desmedida a la representación que pueden tener estos dos bloques pequeños de agrupaciones y partidos políticos comandados por Carlos Mesa y por Doria Medina, por otro lado, y Costas, de representación del 21 de febrero. Yo creo que hay una distancia entre el voto el 21 de febrero por el no a la modificación de la Constitución y lo que estos señores representan. Más bien, el grueso de el electorado iba por fuera de lo que pretenden más cobijar estas dos opciones políticas. Es decir, no representan el voto del 21 de febrero. Están disputando su representación. La mayor parte de la gente que votó por el no a la modificación de la Constitución el 21 de febrero no se siente representada por ninguna de las tres opciones políticas mayores en este escenario electoral. A mí me cuesta pensar en por dónde están yendo las tendencias, las corrientes, los tamaños, porque los tamaños yo creo que los vamos a medir en la mejor y más eficaz encuesta que será las elecciones. Los resultados de las elecciones, al margen de los acercamientos o no, de si la empresa es un gato de Angora o no, si responde o no, si se aleja o no. Ahí se van a medir los nuevos tamaños. Para mí todavía es incierto porque no sabemos, entre otras cosas, porque el voto, ustedes como analistas, sociólogos, militantes, estarán pensando todo el día en la cosa política, pero una gran parte de la gente está trabajando, está haciendo otra cosa, está yendo al cine, va a definir su voto tal vez una semana antes, en el caso de los indecisos. Van a un lado, ayer he votado por Evo, mañana votaré. Es decir, creo que estas tendencias, creo que las formas, como la forma del agua, para hablar de una gran película, las formas del electorado son como el agua, también van, vienen, y los verdaderos tamaños y pesos y representaciones lo veremos el día de la elección. Con un añadido importante, es la campaña más larga de la historia electoral del país, ¿no? Y en las campañas electorales largas no necesariamente te sirve todo el momento establecer las virtudes de tu candidato. Y eso añade absolutamente de acuerdo. Eso añade un otro elemento, que como se trata de una campaña larga, depende mucho de la capacidad de movilización política continua y de la generación sostenida y de ver quién tiene la iniciativa política de manera más o menos permanente. ¿Quién tiene la plata? Los recursos y económicos. ¿Quién tiene poder político? Recursos, poder político, pero además capacidad de movilización política. Mira que el otro día el presidente dijo algo que me parece muy importante, ¿no? Y reconoció una debilidad que me parece fundamental. De hecho, dijo, cuidado nos ganen, y nos ganen por la guerra cibernética. Es decir, no solamente bastará el tema de recursos, que no deja de ser importante, central, sino también lo que dice Adolfo. ¿Quién lleva la agenda? ¿Quién obliga a mover las fichas a los demás jugadores? Ese es el que va a tener de entrada la ganancia. En este momento, indiscutiblemente es el MAS. El MAS está... Yo creo que le conviene al MAS tener un equilibrio fantástico, ¿no? En algún momento tratará de apoyar a Mesa, tratará de reflotar a los demócratas y a Unidad Nacional, otro momento los hundirá, y otro, porque al MAS le conviene, por supuesto, que este fraccionamiento se
consolide hasta el final, hasta octubre. Porque la estrategia está clara y nítida. Se va a apuntar a que Evo Morales sea presidente en una primera vuelta. Y eso significa al menos sacar más del 40% y evitar que el segundo saque al menos 10% de diferencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en que no se robe alguien la agenda política del otro. Y dos apuntes. Primero, hablas de... Primero, no soy mesista, va a decir el analista. No, no soy mesista, por supuesto que no, no soy mesista. Es por esta reflexión del centro que todos quisieran tener, ¿no? Es, no, lo que estoy diciendo es objetivamente, Adolfo, o sea... ¿Por qué? Mesas. ¿Por qué? Está a... No, no. Porque los... tú mismo lo has dicho. A ver, muchos ciudadanos que han votado, Adolfo, por el 9 del 21F no se sienten representados por Mesa y Evo ni por Morales costas. Están disputando el centro. Ok. Hay alguien que le está disputando el centro, pues Adolfo, y esa es la novedad. Pero okay, no tiene el centro. Ahora, tú dijiste, dices, tiene el centro. Pequeños partidos pueden ser pequeños. Si pensamos en el PRI, no solamente es pequeño en cuanto a militancia, sino que no tiene estructura. Sin embargo, te canaliza votos, Adolfo, y ahí está la importancia. O sea, no veas solamente el tamaño de la militancia y el tamaño de la estructura. Estamos en una elección bien serendipity, ¿no? Bien, bien distinta. Pero a mí me interesa que... Pero, yo, disculpa que te interrumpa, Pancho, porque tenemos agrupaciones y partidos políticos pequeños en el caso de la oposición, un gran aparato en el caso del MAS, que no termina a ser partido político, y parte de la política se define también por las personas, por variables que mucho tienen que ver con la construcción populista de la democracia. Para aquellos que de pronto critican el populismo, esto es algo central en la política boliviana. Lo que, duda, lo, diciendo, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo, en la forma de hacer el poder sin el populismo, no hay forma, en Bolivia, no hay históricamente, no hay forma. Es uno de los grandes productores de democracia, el populismo, el discurso populista. Y no solamente en Bolivia, ¿no? No solamente. Y no solamente en Bolivia. Y esto destroza aquella imagen que perversa que se quería tener del populismo como cercano al totalitarismo. Más bien aquí estamos viendo construcciones que son populistas y que son productoras de democracia, sí, lejos de cualquier atisbo de actitud autoritaria y dictatorial. Ahora, volviendo a las redes, sí, ¿qué es lo que planteabas, Claudia? Claro, las redes van a ser fundamentales y han sido, ¿no? Pero ¿cuál creo que va a ser la novedad? Y que lo mencionabas tú, ¿no? O sea, es una campaña larga y se necesita, pues... ¿Quién gana la iniciativa mediática? La agenda. ¿Quién gana la agenda? Eso es. Y está al centro, pucha, está en cabeza. Es como en el fútbol. Ahora, quien tiene el medio campo, las redes, domina el partido. Las redes tienen una vinculación. Otra vez con el medio. Adolfo, el medio no le gusta. Ni medio campo, ni el medio, ni el centro. No, es la disputa por el medio. Por el centro. Y ese no es que no me gusta, sino que en todo momento electoral, el centro es... el lugar de la donde debes estar, Juan, para recibir el calor. Y hoy día el movimiento socialismo necesita más que nunca el centro. Mira cómo ha cambiado la estrategia. Porque si polariza, si te llega a polarizar esta elección, puede generar una unidad que te pueda ganar la elección. En ciertos climas, porque fíjense lo centrista que es Bolsonaro, o sea, de centrista nada, y fíjense el caudal, claro. Fíjense lo centrista que fue Trump. Es y que fíjense, el centro entonces... está dado por los extremos, Claudia, por las alternativas. Por eso digo, o sea, no hubiera sido lo mismo si hubiéramos tenido un solo bloque opositor. Ahí el centro no estaría tan nítidamente en disputa. Es precisamente esta fragmentación a la que tú refieres, Marcelo, que te ha generado este nuevo panorama. Y es muy rico, porque te ha cambiado las variables, te ha cambiado las variables y te va a cambiar también toda la estrategia de campaña a lo largo de todo el camino. ¿A quién va a golpear Demócratas? ¿A quién va a golpear Unidad Nacional? ¿A quién va a golpear el MAS? La pregunta es... ¿Es Mesa un candidato lo suficientemente fuerte como para aguantar la pregunta casi es, ocho ¿qué meses es el centro? ¿De candidato? El centro es estabilidad. El centro es capacidad de representación de las demandas básicas de la población. El centro es bienestar económico. El centro
qué es si no es eso? No, el centro es finalmente... Adoro. Bueno, también. Los énfasis de política. Y debe ser también elección es, racional. Es elección ser los racional. Principios y valores. Sí. Por lo que ha querido correcto. Adolfo es poner el bienestar como parte del centro y el bienestar es la estabilidad seguro. Económica. Claro. Pero son parte, son parte del centro. Son parte del centro. Racional o irracional. El electorado pero es muy algo racional. Que además no esté en disputa ya. Adolfo. Bueno, el centro soy yo, la conductora soy yo y la que dice que el programa se acaba soy yo. Gracias Marcelo Silva, gracias Francisco, gracias Adolfo Mendoza por su análisis. Me gustó mucho volver a retomar el ambiente político. Nos apasiona a los bolivianos, nos gusta la política. Vamos a seguir en esta carrera electoral. Cómprese la razón. Tenemos un especial sobre contrabando este fin de semana y síganos el próximo fin de semana con un tema apasionante también. Lo prometo. Gracias, Claudia, y no se olvide la población que el centro es también bienestar. Ya estás. Ahí termino. Ahí termino. Colorín colorado.